La idea, digamos, de presentar el libro tiene un propósito muy simple y claro. Elegí esta fecha, presentarlo en Villa del Rosario, porque el lunes pasado fue el Día de la Educación Técnica. Y un poco en agradecimiento a donde yo hice el secundario, la Escuela Técnica, el IP55, trato de brindarle un homenaje a la escuela y dejar un documento, algo que le sirva a la comunidad. Ernesto, si tenemos que brevemente explicar, ¿qué nos dejás a través de este municipio, democracia, autonomía y desarrollo? Sí, es una referencia en primera etapa, digamos, de una referencia histórica, con un hilo conductor que nos lleva a tener, digamos, el conocimiento de lo que pasa en el orden provincial, nacional y particularmente en la provincia de Córdoba respecto a la constitución y la ley orgánica que establece el régimen y el modo de uso que tienen que tener las comunidades a través de la ley orgánica en los municipios y las comunas, obviamente. Y bueno, un poco también hay una semblanza de experiencias personales, un punto de vista político, qué son políticas públicas. El libro básicamente está estructurado como cualquier otro, nada más que está dividido en secciones. Yo le dividí 9 secciones donde cada sección tiene un tema en particular. Y al final hago un anexo, digamos, reducido de lo que es democracia, de lo que es populismo, ética y política. ¿Está dirigido a quiénes? ¿Al público en general o puntualmente a aquellos que les gusta la política? El libro está orientado y he tratado de usar un lenguaje, ineludiblemente algunas partes técnicas, pero otras con un lenguaje muy simple y común porque está al alcance de cualquier ciudadano. Independientemente si le gusta o no le gusta la política, si le gusta o no le gusta tener el conocimiento de lo que es la administración pública, pero sí creo que es la base de algo para tener un mínimo de conocimiento. Yo estuve indagando mucho y resulta que todo el orden profesional de las instituciones universitarias no tienen un manejo, digamos, estrictamente puro de lo que es la administración pública. Y yo he tratado de recopilar algunas cosas de muchos autores con, digamos, un principio fundamental que es lo que correspondería en el uso de la ley dentro de los municipios. Entonces, el alcance que puede tener no implica, digamos, estar con un partido político, no, es para el ciudadano común, independientemente de su doctrina religiosa, política, lo que fuera. Bueno, un trabajo que presentas hoy aquí en Villa del Rosario, que este trabajo ha tenido muchas horas, muchos días, años, podemos decir, de investigación y también, bueno, ahora justamente mezclado con toda esa experiencia que vos nos comentabas recién. Sí, básicamente yo preparé un documento en 1993 para un congreso iberoamericano de municipalistas que se realizó en Colombia. A raíz de eso, después fui agregando alguna documentación, participé así por pedido de algunos docentes de explicar algo referido a los municipios y lo dejé. Y después hubo una reforma de la constitución provincial, el cambio de la ley, el cambio de un montón de situaciones, digamos, que trajeron aparejada, digamos, otra investigación más, porque convengamos que de lo que yo conocía, basado en la ley 3373, al 8102 de la ley orgánica actual, ha cambiado muchísimo, y sobre todo la constitución de Córdoba. Entonces todo eso me llevó un poco más de investigación. Bueno, después lo dejé, razones laborales, lo que fuera. Y después lo fui tomando, agregándole cosas, agregándole documentación, y terminé haciéndolo prácticamente hace 2 años, con una mala suerte que tenía todo en la computadora y bueno, entraron a mi casa, me robaron la computadora, tuve que rehacer todo nuevo y ya me decepcioné también con eso, digo, bueno, no es para mí, pero bueno, la insistencia a veces de la familia y los amigos hicieron que lo terminara. Le puse punto final en julio y bueno, esperé un poco el paso de la pandemia también que permitiera alguna convocatoria de gente. Y bueno, la primera presentación la hice el mes pasado en Luque porque mi criterio es ser respetuoso y de los orígenes de uno en el sentido donde quise hacerlo en la escuela primaria, donde aprendí a leer y escribir. Y la segunda presentación es esta, en nombre de la escuela, donde aprendí un oficio y a conocer y defender las instituciones. Contanos un poquito sobre el diseño de la tapa. El diseño de la tapa es creación de una de mis hijas. Me tiró un montón de alternativas y bueno, yo le bosquejé la idea en un papel borrador
y se lo pasé por un WhatsApp, una foto, le digo, mira, ¿qué puedes hacer con esto? Y bueno, surgió lo que está diseñado ahí. Realmente fue un trabajo muy bien elaborado, que a la editorial lo agradeció muy bien y lo valoro muchísimo, porque realmente sintetiza el concepto que tiene el libro básicamente en toda su estructura.